Rich en Minecraft y ya os traigo el 47º episodio de la serie de Map Making con el Rich MC. Y chicos, estoy por aquí en el lobby de nuestro mapa. Aunque bueno, eso de nuestro es un poco generoso además, ¿no? Porque el mapilla estoy aquí yo trabajando. A ver, me habéis echado un cable con las ideas. Y podemos decir que el título es medio vuestro. Pero aún así, creo que es un poco generoso además. Como sea, sí que, bueno, pues de alguna u otra forma me vais ayudando y vais dejando vuestra pincelada, pues con las encuestas que he ido dejando y todas esas cosillas, ¿no? Incluso alguna idea, pues ha venido directamente de los comentarios. Como sea, hoy tengo pensado trabajar con un apartado estético del mapa, así que sin más enrollarnos, vamos a ir con la presentación y después con la idea. Así que, venga chicos, ¡vamos a ello! En el episodio de hoy vamos a crear unos eventos estéticos como este que acabáis de ver en varios puntos del outpost para darle una sensación un poco más de abandonado, de viejo, olvidado, y la verdad creo que queda bastante bien, así que si queréis ver cómo los he hecho y cómo terminan y en qué puntos los hacemos, pues adelante con el episodio. Pues vamos con la idea. Y chicos, hoy lo tengo bien claro. Quiero hacer unos comandos. Desde nada deciros que estoy avanzando en algunas cosillas, como por ejemplo el tema de los mobs, ¿no? Que estuvimos avanzando en el episodio anterior. Tengo que terminar un par de retoques aquí en la mecánica de deshidratación. Por aquí pues hay algunas cosillas y por aquí está el tema de las líneas de texto. Y los baúles aún no os he tocado nada, pero voy a cambiar algunas cosillas también de ese baúl de ahí. Entonces bueno, que sepáis que estoy avanzando un poco, ¿vale? Con el mapa. Dicho eso, hoy vamos a estar haciendo una cosa estética. Entonces permitidme que venga aquí un momento, ¿vale? ¿Veis estas partículas? Fijaros, me vuelvo a tepear. Vais a fijaros en estas partículas. Vamos, fijaros en las partículas. ¿Veis estas partículas así que caen? Vale, pues quiero hacerlas en sitios como este de aquí. Vamos a hacer barra effect, el HMC, night vision. Perfecto. Sitios como... vamos a ver... como este de aquí, ¿vale? Sitios como... como este de aquí. Sitios como este de aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear la partícula, crear un detector y crear un randomizador. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? La idea está bien clara, así que vamos a hacer simplemente un efecto como de polvo, derrumbamiento, etcétera, etcétera. Vamos a intentar que el mapa quede más bonito en la medida de lo posible con esos pequeños detalles, que siempre son los pequeños detalles lo que hace que en general algo mejore. Por lo que nada, el primer punto va a ser este y se va a activar el detector cuando pasemos por aquí. Cuando pasemos por aquí se va a activar y además del randomizador pues va a estar todo el rato con un poquito de polvo. Va a caer una gran humareda entre comillas, ¿vale? Va a caer una bolsa o una nube de polvo. Y creo que van a ser pocas zonas, ¿no? Creo que no hay muchas. Hay otras allá arriba, creo que hay tres o cuatro. No sé si aquí puede ser que haya una zona. Sí, vale, aquí hay, esta es otra zona, importante. A lo mejor el detector pues está aquí, en este caso. Perfecto. Vale, pues tendríamos ese detector de ahí. Sí que lo voy a cambiar a otro bloque. Lo voy a cambiar al bloque de oro para no hacerme yo un lío. Pero bueno, ya tenéis más o menos la idea. Y nos ponemos a construirlo ya. Así que vamos a hacer así y así. Vamos a ir a las otras zonas a poner los detectores. Detectores entre comillas. No por poner un bloque de oro lo va a detectar automáticamente. Pero sí que...
Vale, yo creo que esta parte de aquí. Esta parte de aquí, listo. Y el otro detector por acá. Son guías, ¿vale? Yo creo que aquí. Que cuando el jugador pasa por aquí, sí. Ok, pues ya están todos los sitios marcados donde tenemos que añadir detectores. Y vamos a ir a crear la partícula y el efecto en sí. Así que, venga, vamos con la explicación. Vamos con la explicación. Pues chicos, lo que quiero hacer es sencillo, fácil, para toda la familia. Vamos a ver. Nos vamos al lobby. Y nos tepean automáticamente aquí. Perfectísimo. Y vamos a irnos a los puntos que queremos. Vamos a ir a uno, ¿vale? Vamos a ir a uno y vamos a estar trabajando aquí. Entonces, el testport, que es el detector, lo vamos a hacer en breve. Pero primero vamos a mirar las partículas. Vale. Voy a hacer así. Course detect 1. Listo, ahí ya las tengo para copiar. Entonces nos ponemos por aquí un comando. Bien. Y copiamos y pegamos el comando que teníamos, que era este. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale, como veis es un montón de polvo, la verdad. Está bastante guay. A ver, vamos a ejecutarlo aquí. O un poquito más bajo. Vale, barra set block. Miramos las coordenadas, las copiamos. Control X. Venimos por aquí, las ponemos. A ver, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Uy, mola mucho, ¿no? A lo mejor tengo que activarlo un par de veces. O simplemente poner más. Puedo poner 600 partículas. A ver, con 600 partículas. Pero mola mucho, ¿no? ¿Cómo cae? A ver, fijaros que esto. Esto va a ser así, ¿eh? Importante verlo siempre con los ojos del jugador. O sea, el jugador va a llegar aquí y. Ah, bastante, ¿eh? Es muy. Es muy suavecito. Vale. Estoy pensando cómo quedaría 0,7 aquí de alto, 2 y 2. Vamos a comprobarlo. Pues no me convence. Vamos a poner 1,7. Estamos ahora mismo trabajando con las dimensiones de la zona o del área donde se generan las partículas. Vale, hay demasiadas partículas ahora mismo. Vamos a poner 400. Vale. Vale, no está mal. Y ok, vale, bien. Vamos a coger este command block. Lo pillamos por aquí. Y ahora lo que quiero son tres puntos. Quiero uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, en estos puntos vamos a poner aquí. Estas son las coordenadas. Cord space. Spawn 1, 1. Venga. Ahora estás de aquí. No me las copia automáticamente, ¿no? Qué pena. Barra set block. Así, perfecto. Las tenemos. Y ponemos cord spawn 1.2. Y venimos por aquí. Y ponemos lo mismo, set block. Listo. Venga. Cord spawn 1.3. Listo. Entonces ya tendríamos los sitios donde queremos generar partículas de forma más suave. Que estas van a ser así a cada ratito, sin mucha prisa. Vale, estas son las primeras. Entonces vamos a generar unas 10 partículas en un sitio muy pequeño. Que va a ser 000. Vamos a ver cómo queda. Vale, vamos a generarlo en un sitio un poquito más grande. Vamos a poner 0.2, 0.1 y 0.2. A ver cómo queda. Está bien, ¿eh? Es un toquecito. Y ahora lo que hacemos es copiamos este comando, o lo ponemos aquí y aquí. Nos lo quitamos
venimos aquí y buscamos el 1. Uno lo tenemos, vale, vamos a poner el 1.2. Bien. Perfecto, y el 1.3. Perfecto. Vale, y que quedaría así. Este serían las partículas grandes. Ok, estas serían las partículas pequeñas de un punto, de otro punto y de otro punto. Queda fantástico. Queda fantástico. Vale, nos quitamos estos comandos. Bien. Los recogemos todos. Bien. 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 Y bien. Nos aseguramos que tengan los datos. Más NBT. Perfecto, los quitamos. Pillamos el libro. Y nos vamos a los comandos. Vale, este es el tocho. Este es el tocho. Y estos son los pequeñitos. Estos son los pequeñitos. Vale. Entonces nos aseguramos. Bien, perfecto, pues ya no los podemos quitar. Genial, pues aquí tenía un pequeño sistema, que es el más sencillo, con un dispenser. Y se me había ocurrido que aquí, poniéndole un cada X tiempo un golpecito de redstone, pues como podéis observar, aquí lo coge automáticamente lo que viene siendo el dropper. De hecho, estoy pensando que aquí tendrían que ser ítems distintos. Así que vamos a hacer así y así. Bien. Entonces, dependiendo de qué pasa, suena una u otra cosa, ¿vale? Esto es para randomizar el sonido. Lo tengo así y la verdad es que mola bastante. Estoy pensando, porque aquí tengo dos sonidos distintos, ¿vale? Aquí tengo el sonido Zombie Break Door. Y lo tengo aquí así, y aquí lo tengo así. Suena distinto, este suena más grave. Estoy pensando, esta es la nubecita, ¿no? La nubecita a lo mejor la podríamos hacer aquí más suave, a lo mejor 200. Vale. Vale, vamos a hacer un test por con estas coordenadas, chicos, y os comento ahora. Estas son las coordenadas para detectar, así que ya las tengo copiadas. Muy bien, pues ahora es cuestión de copiar y trabajar y lo tendremos. Entonces, como podéis observar, estoy aquí haciendo un sistema. Vamos a hacer... No es el más eficiente, ¿vale? No estoy usando aquí una redstone increíblemente inteligente. De hecho, estoy cogiendo a las primeras cosas que se me ocurren y las hago y las plasmo y punto y ya está. No tengo más preocupación. Si fuese un gran, gran mapa que... no sé, que a lo mejor estuviese... pues... muchos meses, años incluso, desarrollándolo. Porque este mapa sí llevó meses, pero tenéis que tener en cuenta que no le dedico una cantidad exageradísima de tiempo. No estoy dedicándole 5 horas al mapa cada día. ¿Sabéis lo que os digo? Eso sería otra cosa completamente distinta. No, eso sería muy, muy distinto. Pero bueno, lo que os estaba comentando. Si eso fuese el caso, entonces me preocuparía por la redstone. Es muy importante el tema del lag y estas cosas. De preocuparse no solo por que vaya bien en tu ordenador, sino que vaya bien en otros ordenadores. Y es algo por lo que hay que mirar. Pero en este caso, yo tengo suertecilla y no me voy a preocupar ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no vamos a explotar el juego con el mapa de una forma exagerada. Entonces, tendríamos aquí 4 pequeños randomizadores, ¿vale? Que ya os digo, es súper exagerado lo que acabo de montar aquí. Se puede hacer mucho más sencillo, pero he dicho, venga, vamos a hacerlo con un dispenser y listo. Es que de hecho incluso debería haber usado un dropper, pero da igual, no hace falta. No hace falta más. Si con esto funciona y no da ningún problema, pues oye, adelante con ello. La cosa es que quede bien el mapa, eso es lo importante, y que funcione. Entonces, como podéis observar, tengo en el chat un montonazo de coordenadas. Aquí lo podéis observar, tengo un montón de puntos. Por lo que nada, voy a empezar a ponerlos y cuando los tenga, pues os aviso. Muy bien, pues en principio debería estar, así que vamos a comprobarlo. Vamos al lobby, en el lobby nos tepeamos aquí. Y vamos a ver qué sucede.
Vamos a ello, a ver qué pasa. Ok, ha sido un golpecito suave. El randomizador ha ido suave. Uy, aquí este no está funcionando, a ver. Vale, este no ha funcionado. Por algún motivo no ha funcionado. De hecho, vamos a recoger las coordenadas de nuevo por si acaso. Barra set block, pim, 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 pim. Y vamos a poner no funciona. Ok, ah, ya sé por qué, creo. Esperad un momento. Comandos. Puede ser que, no, always active. Y always active. Y always active. Perfecto, vale, volvemos a repetir. No ha pasado nada. Vamos al lobby, nos tepean aquí automáticamente. Y venimos aquí. Listo, chicos, ahí que vamos. Vale, eso ha sido fuerte. Vamos a ir por aquí. ¿En serio? Vale, pues por algún motivo ese no ha funcionado. Ahora lo resolveremos. Vamos a venir por aquí abajo. A ver, por aquí. Vale, aquí se me ha olvidado quitar el bloque de marca, pero no hay ningún problema. Mola bastante como queda. Y el último. El último es aquí. A ver, no, lo he activado. Vale, pero me he confundido con las coordenadas. Ok, simplemente quedaría hacer lo siguiente, chicos. Venimos aquí a comandos. Quedaría mirar, las coordenadas del número 4 están mal. Partículas.4. Ahí. Vamos a ver por aquí. En efecto, estaban mal. En efecto, estaban mal. En efecto, estaban mal. Así que si hacemos ahora así, y hacemos ahora así, y venimos por aquí al lobby, y nos copian aquí. Si vamos en modo espectador, debería funcionar. Vamos a comprobarlo. Y... ¡perfecto! Muy bien, pues he terminado con las partículas. Voy a dejarlo por aquí de momento. Las que se quedan pequeñas de estética, que son estas tres partículas, ¿vale? Las voy a hacer en otro momento, pero las grandes, las que son realmente... que los jugadores lo van a notar, porque es como un pequeño evento. Está terminado. Las partículas del dormitorio, de la zona de Brewing, de la zona de Calavera, la zona de Cristaleras. Bueno, no es el dormitorio, es la zona del dormitorio. Entonces, antes de irnos con la pregunta, os las voy a enseñar todas en modo espectador, ¿vale? Así que... ahí vamos, estas serían las primeras. Vale, ha tocado un roto pequeño. Ha tocado un roto grande ahí. A ver, aquí. Ha tocado un rotito pequeñito. Y por aquí arriba. Y ha tocado un roto pequeño. Bueno, haremos más sobre el tema. Ok, haremos más y trabajaremos más en ello para que quede guay. Pero son los pequeños detalles, como ya he dicho antes y previamente, lo que hacen que el mapa vaya a quedar más y más bonito. La parte de abajo de Outpost ya sabéis que además me gusta mucho. Así que, bueno, quiero meterle más cositas. Como sea, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Carlos Ramírez dice: pregunta, ¿has pensado en crear un minimapa insanamente difícil? Pues antes de nada, con todo el respeto del mundo, todos cometemos faltas ortográficas en algún momento de nuestras vidas, así que es as. ¿Has pensado en crear un minimapa insanamente difícil? Sí, he creado dos. He creado uno que se llama... déjame recordarlo... Snowy Paradise, ok. Y he creado otro que se llama, déjame recordarlo, Zodiacal Quarter. Tienes los mapas en YouTube, tienes los dos trailers, también puedes buscarlo en Minecraft Forum. Son dos minimapas, el primero es un poquillo malo, la verdad. El segundo pues ya tenía un poco más de formita, tenía algunas cositas de comandos. El segundo ya es más simpático, la verdad es que el segundo te lo recomiendo echarle un vistazo. Sí que no representa lo que hago ahora mismo, ni mucho menos, no representa lo que hago ahora. Pero aún así está guay, está bien. El Snowy Paradise no te lo recomiendo, no es un buen mapa.
Pero bueno, espero que le eches un vistazo, Carlos. Espero que también la gente que esté interesada pues le eche un vistacillo. Los dejaré a lo mejor en la descripción o mirad en los comentarios o algo. Pero bueno, son dos nombres muy fáciles: Snowy Paradise, Zodiacal Quarter. Lo buscas en Google y ya te sale. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Y hasta ahora. Por favor, dejadme más preguntas. Si no me dejáis buenas preguntas, no puedo contestar buenas preguntas. Me cuesta cada vez más y más y más encontrar una preguntilla, chicos. Animaros a que además, no sé, salís en un clip dedicado a vosotros. Seguro que encontráis alguna preguntilla buena. No os rajéis.